Este año nos trasladamos a Riaño, una semana para realizar unas rutas por varios montes de la cordillera cantábrica. En poco más de 20 kilómetros desde nuestra ubicación, trazaremos varias salidas por las cimas de las provincias de León, Cantabria y Palencia. Desde el anegado municipio de La Puerta, la ermita de Nuestra Señora del Rosario fue desmontada piedra a piedra y colocada en su actual ubicación. Para mañana, el Pico Yordas. Primer día, sin madrugar mucho, nos dirigimos al pueblo de Liegos. Iniciamos la ascensión al Pico Yordas, de 1964 metros, una de las cumbres más emblemáticas de la montaña de Riaño. Transitamos por el bosque de Tendeña. Pronto vemos una de las muchas manadas de rebecos que observaremos en estos días. Tras más de 3 kilómetros por el bosque de Tendeña, lo abandonamos y alcanzamos el collado Bagulloso, que precede al último tramo de subida al Yordas. Al acercarnos a la cima, nos encontramos con bancos de niebla. Thank you.
En la cima no se aprecia ningún rastro de la cruz de 8 metros que se colocó en 1950. Fue derribada por los vendavales aquel mismo año. Al bajar, dejamos atrás la niebla y podemos apreciar las vistas de las cimas que rodean el embalse de Riaño. Hoy, desde el puerto de Pan de Trave, nos dirigimos a Torresalinas, que con sus 2.447 metros, es una de las cimas más importantes del macizo central. Probablemente la etapa más exigente de estos días. Hoy la niebla nos acompaña todo el recorrido. El terreno se pone más abrupto y las condiciones nos aconsejan regresar. Sin embargo, un grupo se aventura a la conquista de la cumbre. Ya en la cima, es una pena que no se consiga ver nada, pues a poco más de 6 kilómetros podríamos apreciar la emblemática cima del Naranco de Bulnes.
Terminamos la etapa en Posadas de Valdeón. Hoy nuestro reto es la cima del Monte Pandián, en el Cordal de Ormás, perteneciente a la Sierra de Riaño y dentro de la Cordillera Cantábrica. La salida y llegada se realiza con base en el mismo Riaño, siempre con la vista del pico Yordás a nuestra izquierda. Vamos ganando altura hacia la collada de Lechugal. Hoy el tiempo nos acompaña y vamos dejando la niebla abajo. Por eso permite ver unos preciosos paisajes. Ya al final de la pista, una dura rampa de alrededor de 400 metros de desnivel nos llevará a la cima del Pandián. Al Saburo. Beste pauso arin eman. Ustedes podrían parar la guerra un momento. Que si pueden parar la guerra un momento. Después de llegar a la cumbre, nos tomamos un descanso para apreciar las vistas y sacar unas fotos. Regresamos y almorzamos como cada final de etapa, pero hoy lo hacemos en el camping de Riaño. Todos los días al llegar nos encontramos el almuerzo preparado. Thank you.
Nuestro objetivo, Peñaprita, en el macizo de Fuentescarrionas, y es el pico más alto de la cordillera cantábrica, sin considerar las cimas de picos de Europa. Su cima se halla dentro de la provincia cántabra. La ruta comienza en el mismo puerto de San Glorio, aproximadamente a 1.595 metros de altura. El camino transcurre por los pastos de la Vega de la Dama, en dirección al alto del Portillo de las Yeguas. La senda, bien marcada, continúa bordeando por su ladera oeste el Alto del Naranco. Continuamos ascendiendo y llegamos al collado Robadoiro. Continuamos la ascensión por la senda hacia los altos de Cubil de Can. Justo antes de alcanzar los altares, hay que superar unos pequeños bloques de trepada fácil.
A 170 metros al sur de Peñaprieta llegaremos a Monte Infierno, con una altitud de 2.537 metros, lo cual la convertiría oficialmente en el pico más alto de la provincia palentina, superando al Curavacas, que es quien lo ostenta con sus 2.520 metros. A 700 metros, tres provincias, con 2.497 metros, en esta cima se unen las provincias de Palencia, Cantabria y León, y a sus pies se encuentra la laguna de origen glaciar de Fuente Carriona, con 2.226 metros, y nacimiento del río Carrión. El fuerte descenso desde el collado del Hoyo Empedrado, con su preciosa laguna. Transitado por una pista fácil, llegaremos al Boquerón de Bovías, por el cual atravesaremos el Valle del Naranco, dejando a un lado el refugio de Tajahierro. Última etapa, con la subida al Pico Jario, el cual pertenece a la provincia de León, situado en el oeste de la parte occidental de los picos de Europa. La ruta sale del puerto de Panderruedas a 1.450 metros. Atravesamos el área recreativa en dirección al mirador de Piedrasitas. Rodeamos la Serra Centenal. Bordeamos la vertiente oeste hasta coronar la collada de Dobres. Cogemos el sendero que sigue la cresta de Picas Amaya.
descendemos al collado de la Mula, para un último repecho llegar a la cima. Aquí apreciamos las vistas de las Peñas Cifuentes, que forman una línea de abruptas cumbres entre Torre de Fierro de 2.444 metros y Peña Remoña de 2.229 metros, y entre las que se encuentra Torre Salinas. Desde aquí, 9,5 kilómetros hasta Posadas de Valdeón. Es casi todo bajada, excepto un repecho para salvar la vertiente del río Maedas, que con el calor se hace largo. Visita al Museo del Ferroviario de Cistierna. Thank you.